Ha pasado mucho tiempo desde que el yoga teacher, Alejandro Maldonado, cometió una equivocación en televisión que se volvió viral. Hacía unas flexiones con el cuerpo, y al mismo tiempo daba instrucciones al público cuando se le salió un respirando profundo, dejando que repercute en mi ano. Mi ánimo, corrigió rápidamente, pero el video quedó allí para la posteridad y la pregunta de hoy es, ¿qué piensa el maestro de yoga sobre lo ocurrido? Su respuesta es una gran carcajada. Me divierto mucho, lo veo y me río mucho. Siempre digo que al final estas cosas repercuten en todo el cuerpo, repercuten allí cuando no digerimos la vida, dijo el lunes al estrenar su nueva sección Flexiones y Reflexiones en Venga la Alegría, programa de Azteca. Recordó que poco antes de aquel episodio ensayaba la postura con su asistente y, bromeando al respecto, ¿quién iba a pensar que se le iba a salir al aire? Sin embargo, Alejandro ahora está contento de estrenar sección en una nueva empresa, en la que durante 7 minutos tratará de guiar a la gente sobre lo importante en la vida, que si es poco tiempo, si lo es, dice, pero siempre es posible dar un mensaje positivo. En esta ocasión quiero dejar muy claro cómo es que a través de una flexión física puedes llegar a una reflexión, la forma en la que te acercas a ti, ese trato que tú te das, que le das a tu cuerpo, hablar de lo que te valoras, de cómo te quieres, indicó. El teacher consideró que ser feliz no es un estado permanente, pero hay muchos momentos en los que se nos presenta la opción y podemos tomarla. Podemos estar muy bien pese a que las cosas no estén muy bien. El maestro de yoga, que defiende un modo saludable de vida y hábitos tanto alimenticios como físicos, saltó a la fama en el matutino hoy. Instagram, donde comparte tips y parte de sus rutinas, tiene más de 59 millones de seguidores. El 24 de octubre subió también una fotografía al lado de Alberto Ciurana, jefe de contenidos de y distribución de Azteca, anunciando así su cambio de televisora. Sigue leyendo. Más curvas de Janet García seducen a famosa conductora, y no le da pena decirlo, más pacta su muerte con el diablo y se lanza en auto de terraplén, cae de 8 metros más carga el suéter. Nuevo frente frío llega y afectará a estos estados. Más escándalo une a Geraldine Bazán y Gabriel Soto tras difusión de contagio de enfermedad sexual. Más, ¿tarda mucho en pasar la oruga? Ya no más. Así reducirán tiempos de espera. Más, con estos 10 trucos reducirás tu consumo de gasolina.